Hey, Jonathan. Just wondering about getting back to camp. It sounded like you had some delays. And also, with this strange 60-game season, what you see your role being. Hola Jonathan, quería preguntarte acerca de tu llegada al campamento. Parece que tuviste unos días de atraso. Quería preguntarte sobre eso, qué pasó con eso y también entendiendo que esta va a ser una temporada corta de 60 juegos, ¿cómo tú ves tu rol con el equipo? Primeramente, hola, y pues tuve un pequeño retraso por los vuelos que no estaban saliendo mucho a Nicaragua. Hasta el día 5 tuve la oportunidad de tomar un avión y venir acá a Nueva York, reportarme con el equipo. Y pues acerca de mi rol con el equipo, creo que estoy abierto a lo que sea, no importa dónde me pongan, siempre voy a estar disponible para lo que me necesiten, y ya sea abridor, relevo, siempre abierto a lo que el equipo me diga y necesite. First of all, hi. And yeah, regarding my arrival, I had to wait until the 5th to come to New York. There were no flights coming out of my country, so I had to wait until then to join the team. Regarding my role with the team, to me, like I said before, I'm open to any possibility, any way the team, whatever the team needs, I'm going to be there for the team. As a starter in the bullpen, it just doesn't matter. Whatever the team needs, I'm going to be ready for that. Did you get a lot of work in during the hiatus? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar, entrenar durante todo ese tiempo, de cuarentena? Gracias a Dios, sí. Tuve la oportunidad de trabajar, de ver bateadores, de lanzar en par de juegos allá en Nicaragua. Había un equipo que estaban entrenándose. Entonces hablé con ellos, me dieron la oportunidad de poder entrenar con un equipo de allá. Lanzarle a los bateadores. Mi último juego fue el sábado pasado, que pude lanzar 4 innings. Y pues todo esto fue bajo las recomendaciones del equipo. Y sí, estuve trabajando bastante para reportarme en forma aquí a los entrenamientos. Yeah, I was lucky enough and thank God, for the opportunity that I had because it allowed me to stay in shape and keep practicing. I was able to face hitters out there. There was a small league going on over there, and under the team's recommendation, I was able to join that league and pitch it a couple games. The last game I pitched was on Saturday, pitch about 4 innings there. So, having the opportunity to participate there and all the training. Basically, get in shape. Thank you. Mike, you got to show me the list. Does anybody else have a question for Jonathan? We have nothing in queue. Meredith, go ahead, Meredith. Hey, Jonathan, do you have any idea about how many outings you have in that league? ¿Te acuerdas más o menos cuántos juegos lanzaste en esa liga en la que participaste? Lancé 3 juegos. La oportunidad de lanzar 3 innings, 2, 3 innings y el último 4 innings. Entonces fueron en 3 juegos que pude lanzar, en un total de 8 1/3 por ahí de innings. Yeah, I had the opportunity to participate in 3 games. There were 2 and 3 innings, and then 4 in the last game. I want to say in total, maybe like 8 innings and a third, something like that. And then also understanding that you'll do whatever the team asks of you, but how do you view yourself as a starter, as a reliever? Where do you think you're better served? Y entendiendo que tiene la mente abierta, estás bien consciente de que ayudarías a tu equipo en cualquier oportunidad, ya sea como abridor o en relevo, pero personalmente, ¿cómo te ves como lanzador? Bueno, la verdad me gusta, si me preguntan a mí qué me gustaría ser un relevista de relevo, pero no está nada, no hay nada decidido aún, pero si a mí me dan la opción de escoger de abridor y relevo, pues me gustaría ser relevista. I mean, if you're asking me,
honest here between being a starter and a reliever. I think I like being a reliever. I like the opportunity that it presents, you know. But then again, it's, you know, it, nothing has been decided. Jonathan, Marlon, thank you. Take the next question from James Wagner. James, go ahead and unmute. Hello, Jonathan. Hope you're doing well. I guess I'll ask you a question. Just knowing the situation down there in Nicaragua and the way the virus was spreading, how did you stay safe yourself throughout all this time you were down there training? Hola, Jonathan. Gracias por estar aquí. Espero que tu familia esté bien. Entendiendo la situación, ¿no? Esta pandemia mundial. ¿Cómo pudiste mantenerte a salvo allá en tu país de Nicaragua? Hola, pues siguiendo las recomendaciones que estaban dando allá y también las del equipo, mantenernos alejados de lugares públicos, la verdad, mantenerse lo más alejado de todas las cosas donde esté uno, se ponga a riesgo de contraer el virus, y pues gracias a Dios seguí el protocolo y estoy aquí, y hicieron la prueba, y gracias a Dios todo salió muy bien. Well, you know, it was a matter of following the guidelines, you know, following the guidelines from the health department over there in Nicaragua, also following the advice from the team, you know, staying away from public spaces, from groups of people, and, you know, thank God everything worked out. Here I am. We did some tests and everything worked out well, and here I am, ready to go. Next question from Sweeney Murdy. Sweeney, go ahead and unmute. Jonathan, you pitched one way your whole life. Is there anything about the new protocols that are going to be difficult for you, something that maybe you have to try a little bit extra harder to get used to? Jonathan, como sabes, han lanzado de una manera tu carrera completa. Y hoy en día, con este tema del virus, hay muchos cambios y muchas reglas. ¿Algo en específico que tal vez te va a tomar tiempo acostumbrarte? Bueno, la verdad, creo que no he sido un lanzador que me ha ajustado a las condiciones que me pongan. Creo que eso es algo que me lleva bastante, y pues yo trato de ajustarme lo más rápido posible a lo que me pongan, y pues creo que no hay ningún inconveniente. You know, I gotta say that throughout my career, I've been the type of player, pitcher that has had to adjust to many different things. You know, and I think this is something that I'm gonna treat the same. You know, it's a matter of adjusting and overcoming, you know, whatever the challenge is or whatever the change is. We'll take a last question from Marley Rivera. Marley, go ahead. Hola, Jonathan. Hola, Marlon. Gracias por estar aquí con nosotros. Me alegro, espero que tu familia esté bien. Jonathan, obviamente la situación en Nicaragua estuvo difícil. Se tuvo que cancelar la temporada del 17 de mayo y se regresa a jugar béisbol a finales de junio. ¿No te preocupaba el hecho de estar practicando allí por todos la crítica que hubo de la manera que el gobierno nicaragüense lidió con el problema del coronavirus? Bueno, la verdad que yo sabía dónde estaba yendo. Los equipos estaban tomando sus medidas de seguridad también, como en todos lados. Y pues siempre tuve la distancia con algunos compañeros, no tratar de relacionarme mucho. Y pues creo que se canceló la temporada, ya la volvieron a reanudar, ya están en los playoffs. Y pues más que todo traté eso, de mantenerme entrenando, pero tampoco exponerme a extraer el virus y no saber con quién me relacionaba. Y por último, Jonathan, cuando todo se canceló, tú eras el candidato, uno de los candidatos, ¿verdad?, ese quinto puesto de abridor. Ya dijiste que tú haces cualquier cosa para el equipo. ¿Cuál sería tu preferencia? Bueno, mi preferencia, pues, sinceramente, no puedo elegirla yo, sino el equipo. Yo siempre voy a estar abierto para lo que sea, escuchar las decisiones que ellos tomen, y yo lo único que voy a estar ahí 100% disponible para el rol que sea, y pues a seguir trabajando y tratar de ayudar al equipo. Muchas gracias.